cuéntanos quiénes sois y cuál es vuestra labor. Bueno, pues yo soy María Victoria Fernández, soy médico de la unidad del 112 de Cáceres y esta es nuestra ambulancia, el lugar donde nosotros trabajamos. Este es el equipo sanitario que estamos hoy de guardia, que se compone de una enfermera, en este caso Isabel, y de dos técnicos, Javier y Óscar, que lo tengo ahí metido hacia adentro. Estamos revisando, podéis asomaros, estamos revisando qué es lo primero que hacemos, y es comprobar que todo el material y toda la medicación y todo lo que vamos a necesitar para nuestra tarea del día está a punto, y esa es la primera cosa que hacemos siempre. Como verás, este es nuestro lugar de trabajo. Se trata de una unidad medicalizada de emergencias, es una UCI móvil en el que tenemos todo lo necesario para poder dar soporte vital avanzado a la patología que así lo requiera, como es el caso del paciente que sufre una emergencia o que tiene una urgencia y que así lo necesite. Podemos tratar desde un infarto de miocardio, un paciente que ha sufrido un ictus, un paciente que ha tenido un accidente de tráfico, una intoxicación medicamentosa, una patología cardíaca aguda o una patología traumática aguda. Pues contamos con los medios necesarios para poderle dar una primera atención de emergencia en este dispositivo. Tenemos dos dispositivos en la unidad de Cáceres, que es la UME 51, la ambulancia que habéis visto, y el helicóptero sanitario. Durante las guardias de 24 horas estamos en esta base físicamente, que está ubicada en el Hospital San Pedro de Alcántara. El servicio que compone cada día la guardia son cuatro personas, como os he dicho: un técnico, Javier; otro técnico, Óscar; Isabel, enfermera; y yo, médico. Cada día vamos cambiando. Somos 8 médicos, 8 enfermeros y 8 técnicos, y todos trabajamos con todo. Este servicio se crea en 1999, llevamos 14 años de existencia, ante la necesidad que tiene Extremadura de atender las urgencias y las emergencias. La filosofía es llevar el hospital al domicilio del paciente, a la cabecera del paciente. Para eso, la comunidad, la Junta de Extremadura y ahora el Gobierno de Extremadura hace un gran esfuerzo y crea unidades medicalizadas de emergencia. ¿En qué punto? Si os dais cuenta, la comunidad nuestra es tremendamente grande, somos 1.080.000 habitantes, muy poquito, pero con una gran dispersión geográfica. Las bondades de un servicio como este es que no haya diferencia, o la menos posible, entre sufrir un infarto de miocardio, por ejemplo, en Las Villuercas, y sufrir un infarto de miocardio en Valpartida de Cáceres. Es la intención de un servicio como el nuestro. Se forma de 16 unidades medicalizadas a lo largo de estos años, de tal forma que existen distribuidas por toda la comunidad: Camino Morisco, Plasencia, Jarais de la Vera, Navalmoral de la Mata, Cañamero, Cáceres, Coria, San Vicente de Alcántara, Mérida, Badajoz, Don Benito, Herrera del Duque, Zafra, creo que no me quedo por aquí abajo, Jerez de los Caballeros, Azuaga y Cabeza del Buey. Además, existen dos helicópteros sanitarios que cubren en las horas en las que es posible que vuelan desde que sale el sol hasta que se esconde, cubren toda la comunidad, de tal forma que uno se ubica en Don Benito y el otro en la base de Malpartida, en Cáceres. De esa forma podéis comprender que cubrimos todas las posibles urgencias y emergencias que suceden en el mapa de nuestra comunidad. Pero además, con la facilidad de que siempre, o casi siempre, una unidad medicalizada está a menos de 30 minutos de donde ocurra. Más de los 8 hospitales que hay en nuestra comunidad, como ya sabréis, estos son los recursos de emergencia, pero para atender a la población general están los puntos de atención continuada, con las unidades básicas, las unidades de urgencia o las unidades de las convencionales, las ambulancias convencionales, las de los programados, las que traen a los pacientes a diálisis, las que traen a los pacientes a rehabilitación y a otras muchas tareas, consultas y demás, cuando así el paciente o sus circunstancias lo requieren. Este es nuestro lugar de trabajo, es un hospital reducido, pero con todo el contenido que puedas precisar en una UCI móvil. ¿Vale? Llevamos todo el material fungible que nos pueda hacer falta, vía aérea, para lo que es adulto y pediatría, niños neonatos tenemos también aquí, ¿vale? Llevamos todo el respiratorium, el respirador de la UCI, monitor desfibrilador, que es a la vez también tomamos tensión, monitorizamos saturación de oxígeno, hacemos electrocardiogramas, desfibrilamos con él, cardiovertimos. ¿Vale? Es nuestra herramienta FETEN,
aspirador, lógicamente, tensiómetro, bombas de perfusión, porque nosotros usamos medicaciones muy, muy precisas donde hay que estar al mililitro por hora o incluso microgotas minuto. Necesitamos todo este material. Ya digo que es igual al que puedas usar en una UBI hospitalario. Tenemos toda clase de sueros con su material correspondiente, ¿vale? Llevamos la medicación porque hemos dicho que este es nuestro lugar de trabajo, ¿vale? Y tenemos también, pues, para en un momento dado hacer electrocardiogramas con un aparato un poquito más preciso, porque nosotros también en la calle hacemos trombolisis extrahospitalaria. A la vez, como nosotros somos los que vamos a los domicilios o a lo que es a un accidente de tráfico, tenemos que llevar las cosas nuestras con nosotros. Este es mi circulatorio, que llevo todo lo que podamos hacer, lo que tengamos aquí, todo el material, toda la medicación que nos haga falta en un momento dado. Llevamos también medicación en nevera, porque hay medicación que, como pasen de una cierta temperatura, ya no son factibles. Bueno, pues la labor de un técnico en emergencias sanitarias en una unidad de soporte vital avanzado es tan sencilla como a la vez que eficaz. Nosotros principalmente hacemos apoyo al soporte vital avanzado a nuestros compañeros médicos y enfermeros, siempre, por supuesto, bajo su supervisión. Del mismo modo, nos encargamos de la conducción del vehículo sanitario, que también es una gran labor principal que cualquiera de los dos técnicos en emergencias de esta unidad puede hacer. A la hora de abordar a un paciente o a una víctima, como ya os he dicho, siempre vamos a actuar bajo la supervisión del médico y del enfermero. Y, por ejemplo, poniéndonos en el marco de un accidente de tráfico, pues una labor también importante que hacemos junto con ellos es la de movilización de un paciente. Para eso disponemos de multitud de material que, viendo dónde estamos, seréis conscientes de que la ambulancia tiene muy limitado el espacio físico. Por ese motivo, todo el material que llevamos en esta ambulancia tiene que ser de fácil almacenaje, que ocupe poquito y además que sea un material polivalente, que valga para diferentes tipos de pacientes. Para eso, ahora mi compañero Javi, si os parece, os va a explicar un poquito qué es el material que utilizamos para este tipo de accidentes en este caso. Bueno, ahora vamos a hablar de algunos de los materiales que utilizamos los técnicos en el soporte vital avanzado en este vehículo, ¿vale? Como por ejemplo, sobre todo la camilla, que es lo más importante, tablero espinal, la camilla de cuchara, tenemos el colchón de vacío, la férula de tracción, la férula rígida, la semirrígida y los collarines cervicales, que es lo más importante. Pues os he contado un poco en qué consiste nuestro trabajo, en qué unidad nos desplazamos al lugar donde haya ocurrido el evento que sea, ¿no? La urgencia o la emergencia. Pero no somos más que un eslabón de una cadena asistencial. Somos un eslabón que damos asistencia avanzada, por supuesto. A veces se inicia en el propio centro de salud o en el PAC o en el domicilio del paciente por su médico de cabecera atendido. Nosotros continuamos y llegamos al hospital. Precisamente en Extremadura gozamos de una sanidad de alto nivel, de verdad. No es porque trabaje en ella, pero así es cierto. No tenemos que envidiar a ninguna otra comunidad de España. Pero concretamente, además, en la unidad de Cáceres creo que estamos perfectamente dotados. El Hospital San Pedro de Alcántara es un hospital donde hay un servicio de urgencias extraordinariamente bueno, donde además hay un servicio de hemodinámica para la atención cardiovascular de urgencia grave muy, 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 muy bueno. Hay una unidad de una UCI muy buena. Hay una unidad de cardiología extraordinaria. Hay además una unidad de ictus. También la hay en Badajoz, pero en Cáceres funciona 24 horas siempre con un neurólogo de presencia física, de tal forma que eso hace que la población esté muy bien atendida. Pero además de todo eso, hay una unidad que es reconocida en todo, yo creo que en Europa entera, en el mundo, pero en España especialmente, que es la unidad de los cuidados respiratorios críticos, la UCRI. Luego nos vemos ante unas circunstancias en las que es muy, muy interesante saber que somos un eslabón de esta gran cadena para pretender e intentar dar una atención a la urgencia y a la emergencia de calidad.